Buenas, Bueno, buenas tardes. ¿Crees que arranquemos, ¿te parece? Belu? Genial. Bueno, gracias a todos por estar acá cumpliendo en los tiempos y cuidándolos. Ya nos parece que podríamos arrancar este webinar de construir una cultura interna a la distancia. Básicamente lo que van a hablar Marian Venturi y Marian René es cómo usar la comunicación interna para formar una cultura dentro de un equipo de trabajo. Ellas son las expertas, así que después las voy a dejar hablar, quédense tranquilos. Yo soy Belu del equipo de Sistema de Argentina y como saben, estamos armando webinars de forma mensual, de forma semanal, así que tenemos muchos. Y como todos estamos acostumbrados a usar Zoom ahora, quiero repasar algunos acuerdos de convivencia, por así nosotros le decimos, que es básicamente que ustedes entraron silenciados y pido perdón por eso, pero nos parece importante que la persona que está hablando no tenga interferencia, se puede escuchar bien y que no haya ruidos de fondo. Y también que sepan que después de la presentación de las chicas va a haber un espacio de preguntas, así que si mientras hablan hay alguna duda, no duden en escribir en el chat, yo las voy anotando y después les damos la palabra. Así que nada, si les parece bien ya arrancamos, les cuento un poco sobre las chicas que tienen unos currículos espectaculares. Y es muy lindo conocerlas. Marian Ventura es fundadora de DAN en el 2010, que es una empresa de Argentina, con el propósito de dar la comunicación para potenciar el impacto positivo en las personas, y donde asesora en comunicación y sustentabilidad, aportando la creatividad como diferencial, ¿no? También colaboró en Infobae, en años atrás, como autora de un blog que es Planeta Sustentable, Generando Conciencia. Y a mí me encantó esta frase que tiene ella, que dice que cree que en un futuro cercano, dentro de 20 años, el concepto de sustentabilidad va a desaparecer y va a pasar como la base de la toma de decisiones a la hora de hacer negocios, como hoy la parte económica la tenemos en cuenta, ¿no? Y Marian Reñé es una grosa también, es gerente de sustentabilidad y comunicación interna en Unilever, en la parte de Cono Sur. Trabajó en varias empresas líderes, como por ejemplo en Natura y en Danone, siempre en la parte de sustentabilidad. Estudió licenciatura en Relaciones Internacionales, perdón, Relaciones Públicas e Institucionales, y tiene un posgrado en Comunicación Corporativa. Así que, chicas, muchísimas gracias por estar acá compartiendo su experiencia y ya les paso este webinar para que nos puedan enseñar a nosotras, ¿no? Mil gracias. Bueno. Bueno, gracias por tan generosa presentación. Como ya contaste, yo soy María Ventura, de DAN Comunicación, que hacemos comunicación corporativa con foco en sustentabilidad y desde 2019, desde principios del año, que somos empresa B también, así que estamos muy orgullosos de eso. Les cuento un poco cómo va a ser la charla. Primero vamos a hablar sobre esta situación sin precedentes que estamos viviendo y entonces por qué es importante reforzar la cultura organizacional, cómo lo vamos a hacer y cómo la comunicación interna puede aportar a eso. Y después de una introducción que voy a hacer yo al tema, vamos a abrir la charla con Mariana Reñé de Unilever, que ya la presentaron, que está acá con nosotros y que tiene un montón para aportar al tema. Así que bueno, vamos a empezar. Yo los invito a ponerse en el mindset, en la cabeza que tenían hace un año atrás. ¿Qué hubiesen pensado si veían esta foto? ¿Qué sensaciones les hubiese despertado? O sea, algo agradable. ¿Qué hubiesen pensado que hay acá? Seguramente hubiesen asociado con enfermedad, ¿no? O con alguna situación mala. Y hoy esta foto quizás es de una familia paseando, porque esa es la nueva normalidad que estamos viviendo y atravesando. Entonces, los desafíos de este cambio enorme la palabra sin precedentes es algo que ya está re quemado y realmente lo escuchamos un montón, pero porque tiene una combinación de, bueno, que es algo global, que es algo urgente, que es algo que cambia en tiempo real, ¿no? Todo el tiempo estamos recibiendo una información nueva, que si hay que sanitizar los objetos o no. Digo, no hay botón de pausa, ¿no? Todo el tiempo está cambiando la situación. Y es una situación que nos enfrentó como a toda nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y nos hizo ver este concepto de interdependencia que en Sistema B lo vienen hablando y lo vienen proponiendo, pero en carne propia, porque
nos dimos cuenta de que para cuidarnos, no solo dependemos de cuidarnos nosotros, de que se cuide el vecino, de que se cuide gente que no conocemos y que no podemos controlar para que nosotros podamos estar seguros. Entonces, es un desafío enorme para toda la humanidad. Y para las empresas, también fue un desafío inusitado que tiene como dos grandes focos de acción. Estos momentos no son cronológicos, pero en un principio hubo que enfocarse en las causas de la pandemia, ¿no? En cómo prevenir, en cómo cuidar la salud y la seguridad de las personas, de nuestros equipos, de nuestros clientes, en cómo cuidar a nuestras comunidades, y en eso la verdad es que hubo muchas organizaciones que dieron una respuesta abrumadora. Creo que, yo soy muy optimista, pero realmente desde organizaciones pequeñas que prestaron su ayuda a sus comunidades, a organizaciones grandes que hicieron donaciones, la respuesta de las empresas fue muy rápida y en general fue muy, muy positiva. Y por otro lado, las consecuencias, porque bueno, no pudimos seguir yendo a trabajar, nos tuvimos que quedar en casa, algunas empresas tuvieron que cerrar sus operaciones, negocios que tuvieron que cerrar por completo, cadenas de pago que se interrumpieron, empresas que dejaron de facturar. Y bueno, y en estos dos movimientos que son paralelos, como organizaciones, y yo hablo como asesora de organizaciones, pero también como empresaria, ¿no? Tuvimos que responder tres grandes preguntas y resolver. El cómo vamos a seguir trabajando, y en eso como la creatividad y la improvisación estuvo a la orden del día, ¿no? Para ver cómo cuidar la salud y seguridad de nuestros empleados. Ninguna organización quiere convertirse en propagadora, todos quieren cuidar a su fuerza de trabajo. ¿Cómo seguir operando con las restricciones, ¿no? Con los nuevos protocolos que ni siquiera estaban armados. Esos protocolos hubo que hacerlos en el momento. Entonces, la verdad que esto fue muy dinámico, de nuevo, en tiempo real, hubo que improvisar, ajustar, y tuvimos que incorporar masivamente nuevas herramientas, como esta del Zoom, y antes de conectarnos estábamos charlando de todos los gags y las cosas que nos pasan en las reuniones de Zoom, porque tuvimos que incorporarla de golpe y porrazo. Entonces, este experimento masivo de transformación digital nos hizo como incorporar nuevas maneras de interactuar, de colaborar, de relacionarnos. Y ahí, por ejemplo, yo pensaba, pero nosotros somos una agencia de servicios y en general, normalmente si voy a presentar a un cliente, iba a la reunión personalmente. Y en los últimos meses tengo tres proyectos nuevos con gente que no conozco, que nunca vi cara a cara, y de algunos ni siquiera tengo foto en la cabeza porque se dieron conversaciones sin cámara. Y la colaboración fluye y está ocurriendo. Y también hace un año eso me hubiese resultado impensado. Entonces, la verdad es que esta aceleración es muy vertiginosa. Y bueno, y también lo que tuvimos que resolver es el dónde, ¿no? Y no me voy a centrar en las industrias esenciales, sino en como haciendo un genérico, pero tuvimos que ir a trabajar a nuestras casas, y ya no como el beneficio del home office, que cuando querés te quedas en tu casa y estás tranquilo, o trabajás desde un café. Te tuviste que quedar trabajando en tu casa, es obligatorio, no quedó otra alternativa. Y la verdad es que no todos los hogares están preparados, y no tenemos la infraestructura, la conectividad, la cantidad de dispositivos. Y tuvimos que compartir ese espacio con una rutina de un hogar que ya estaba alterada también, porque los que tenemos hijos, los chicos no pueden ir al colegio, entonces están en casa, no hay personal de cuidado tampoco, de asistencia, los que tienen mayores a cargo también se tienen que hacer cargo de los mayores. Entonces eso también choca con otra pregunta, que es el cuándo trabajar. Porque ahora la empresa y tu jefe no dicta más los horarios. Si vos estás con niños en tu casa, los horarios lo marca la casa, lo marca la familia. Hay realmente no... el hogar te tira, o sea, y también si uno tiene personas mayores a cargo, o inclusive para los que están solos también fue muy difícil, porque encontraron en el trabajo un lugar donde volcar quizás la ansiedad y trabajan de más y no pueden cortar y no se pueden organizar. Entonces este cuándo es otro desafío que también hoy tiene consecuencias, ya están a la vista, pero el peligro del burnout es como una de las próximas pandemias.
El equilibrio entre la vida personal y el trabajo es uno de los desafíos que nadie está pudiendo resolver bien. Esta es una encuesta de Latinoamérica hecha por la consultora Bridge Gap, en donde podemos ver que casi la mitad de las personas entrevistadas no encuentra un equilibrio entre su vida personal y laboral. Y esta situación se agrava un montón si estas personas tienen niños a cargo en sus casas. Entonces, ustedes si trabajan en una gran corporación me dirán, bueno, pero estos son temas que están pasando en las casas de las personas, son temas de la gente, ¿por qué yo me tengo que hacer cargo como organización? Y la verdad es que la diferencia de otros cambios organizacionales, como una transformación digital o un cambio de proceso, de estructura, es que acá lo que cambió es la vida, no cambió la rutina profesional de las personas, cambió el 100% de la vida. Leía una frase que dice, no cambiaron las reglas del juego, cambió el juego, o sea, cambió por completo. Entonces, ¿por qué a mí me tiene que importar como empresa trabajar, gestionar la vida de las personas? Y es porque, por más automatizada, digital, ágil que seas como empresa, la empresa es un conjunto de personas. Son las personas las que diseñan las estrategias, son las personas las que acompañan y apoyan a los consumidores, las que resuelven problemas, son seres humanos. Entonces, para que garantizar la continuidad operativa, que es uno de los términos corporativos que más utilizamos, necesitas de la energía, el entusiasmo y la creatividad de las personas que están en tu empresa, para que puedan estar activos, resolver los problemas, innovar como vimos que muchas empresas lo hicieron. Entonces, esta gestión de lo humano, de las emociones, pasa a ser un aspecto operativo, digamos. Es tan básico y tan esencial que no lo podemos dejar de lado. Entonces, porque afecta directamente la productividad laboral, ¿no? Estos aspectos que hablamos. Y entonces, si uno quiere seguir operando con productividad y competencia y con las competencias que se requieren para actuar en este contexto tan incierto, realmente va a tener que gestionar estos temas. Como pueden ver, 7 de cada 10 varones perciben que su productividad se vio muy afectada. Y para las mujeres es aún más difícil en general, y si no, piensen en las calls que tienen, cuántas tienen una mujer siempre con los niños colgados de la cabeza. Así que bueno, ¿de qué nos podemos agarrar, ¿no?, en este escenario? Y como organización, de lo que nos podemos agarrar es de la cultura. Porque nuestra cultura, la cultura es un término muy amorfo, donde no hay una definición concreta, si bien si uno lo busca en Wikipedia va a decir el conjunto de actitudes, valores e ideas que hacen al comportamiento de los empleados de una empresa. Algunos dicen que uno puede crear la cultura, otros dicen que, como Peter Drucker, por ejemplo, dice que la cultura existe y uno solamente la puede gestionar. Pero básicamente la cultura es lo que decís y lo que haces. ¿Y cómo se expresa? En el comportamiento, en el conjunto de comportamiento de los colaboradores que hacen a una empresa. Entonces, la cultura, lo que vemos, es que se alimenta de esto que decimos, ¿no? ¿Y qué es lo que decimos? Y acá las empresas lo decimos un montón, el propósito. Entonces, lo que yo creo, lo que creo que es el corazón de mi negocio, y los valores con los que yo lo llevo adelante. Esto es principal para alimentar tu cultura. ¿Y en qué se expresa? En acciones. Entonces, esta cultura hoy está muy puesta a prueba, ¿no?, en este terreno tan incierto, ¿no? Y entonces lo que recomiendo es, en vez de tomarla como una prueba, hacerse uno mismo la prueba. Y pensar, ¿mis acciones son coherentes con mi propósito y expresan mis valores en cada cosa que hago? Porque, por ejemplo, si nosotros en nuestro propósito decimos que nos importan un montón las personas y que la prioridad es cuidar a las personas y sufrimos un recorte de la facturación, ¿nos vamos a enfocar en una reestructuración o nos vamos a enfocar en cambiar procesos, realocar recursos, pensar fuera de la caja para ver cómo cuidar a esas personas?
Por ejemplo, vimos, hay un montón de emprendimientos que se reconvirtieron y bueno, desde los más chiquitos que se atrevieron a hacer barbijos, o inclusive el caso de Unilever, que por ejemplo se asoció con General Motors para absorber empleados de General Motors, digamos, y esas ideas, ¿no? ¿De dónde vienen? De las personas. Las personas que son las que tienen que estar preparadas y que tienen que estar. No preparadas, sino digo que tienen que tener esa energía y ese entusiasmo para poder pensarlo. Y entonces esta cultura es la que nos puede guiar para, como pregunta, ¿no? Como para hacer un doble chequeo de cómo gestionar, cómo adaptarnos, cómo actuar. Y por eso es muy importante tener siempre nuestro propósito y nuestros valores bien claros. La comunicación interna es una gran herramienta y a mí me gustaría que no la piensen como teniendo un departamento de comunicación interna, ¿no? Sino como una acción que todos pueden llevar a cargo, ¿no? Llevar adelante. ¿Cómo la comunicación interna nos puede ayudar a fomentar y a reproducir esta cultura? No quiero caer en tips, ¿no? Quiero hablar en temas más generales para que después podamos charlar mejor con Marian. Pero principalmente hoy tenemos que hacer un ejercicio de escucha, de medir el pulso, ¿no? Más que enunciar, escuchar. Y este sondeo tiene que ser frecuente, tiene que ser muy abierto, muy transparente y muy programado, porque las personas están pasando, como ya lo vimos, por momentos muy complejos. Y nosotros tenemos que saberlo, porque si no, eso va a afectar su productividad y va a afectar su capacidad de resolver los problemas que ocurren día a día. Y entonces para lo que se impone es una empatía institucionalizada. Porque así como nosotros hacemos todas estas encuestas, que las podemos hacer internamente, las podemos hacer de manera informal o en conversaciones uno a uno, es muy importante que nos pongamos en los zapatos de cada uno de estos colaboradores. Porque como ya lo hablábamos, la empresa ya no dicta la agenda diaria. La agenda hoy y las prioridades de las personas son mucho más, más urgentes y más concretas, como lo que está ocurriendo en sus casas, en sus vidas, para los que tienen quizás hasta un familiar con COVID. Entonces realmente hay que ejercitar ese músculo. Y si vamos a hablar de acciones para construir cultura, que en general nosotros vemos que las empresas para hacer cultura hacen after office o actividades, imagínense si sos una madre o un padre que tiene dos niños de menos de 5 años en un departamento de 2 ambientes y tu equipo hace un after office todas las noches. Seguramente genere todo lo contrario de lo que las personas que lo organizaron era la intención, ¿no? O a veces yo veo que en muchas organizaciones hacen yoga todas las mañanas. Envidio profundamente a la persona que tiene metros cuadrados para hacer yoga en silencio todas las mañanas, porque realmente no es en la realidad de la mayoría de las personas, por diferentes maneras. Entonces hay mil ideas divertidas de gamificación, de actividades, de mindfulness para hacer, pero bueno, hay que entender, y para eso es muy importante escuchar, cómo la están pasando las personas, qué necesitan, cómo son sus realidades, y para eso poder hacer segmentos. Y entonces es mejor, en ese caso, si quieren hacer esas actividades, hacerlas más por segmentos de grupos que por equipos o hacerlas indiscriminadamente, ¿no? Otra actitud que tiene que tener nuestro enfoque de la comunicación interna es la responsabilidad. Porque a la pandemia le podemos echar la culpa un rato, pero después las decisiones que tomamos son responsabilidad nuestra, de la empresa, de los líderes, y nos tenemos que hacer cargo, porque eso es lo que genera, bueno, eso es la honestidad básicamente, ¿no? Pero es lo que genera confianza. Y esa responsabilidad tiene que ser con nuestro propósito, con nuestros valores. Cada cosa que hacemos tiene que expresar esta brújula que dijimos que son nuestros valores y nuestro propósito. Seamos responsables, seamos fieles a eso. Para poder básicamente tener una relación honesta con nuestro equipo. Que esa honestidad, digamos, tiene muchas maneras de verla, ¿no? Pero una crisis de comunicación sucede cuando el emisor perdió la confianza, cuando perdió la legitimidad social para hablar, si queremos. Ahí no hay manera de volver atrás. Entonces,
Si nosotros nos hacemos cargo de nuestras decisiones, somos responsables con nuestro propósito, comunicamos de manera relevante para lo que las personas están necesitando, porque los escuchamos y porque nos pusimos en su lugar, de esa manera vamos a poder reproducir y continuar reforzando la cultura, que es lo que hoy nos puede unir y convocar en este momento en que tenemos que estar juntos. Y ahí con eso le hago el entre a Marian para charlar con ella un poquito más de cómo en Unilever están trabajando la cultura. Ahí si quieren yo les cuento un poco que trabajamos con Unilever. La cultura Unilever seguramente la conocen, pero se distingue por su propósito, ¿no? Sustentable. Por la agilidad, por la diversidad, por el trabajo en equipo, la integridad. Entonces, por ahí me gustaría si podés compartir con nosotros cómo lo pusieron en acción en este contexto. Bueno, un poco lo que vos decías al principio. Es un momento esencial para demostrar cuánto el decir y el hacer están en línea. Y que ser honestos y transparentes con esa situación te da el permiso de armarte y desarmarte cuantas veces sea necesario para poder construir una estrategia que sea afín, que sea a la medida del público con el que vos estás trabajando. El desafío enorme que tiene la estrategia de comunicación interna en Unilever es que es una compañía inmensa, con un público extremadamente distinto, de edades completamente distintas, de ideas completamente distintas, de necesidades completamente distintas, quizás cubriendo casi todos los escenarios que vos comentabas antes, Marian. Creo que el principal beneficio punto a tener en cuenta para poder posicionar la cultura dentro de Unilever en este contexto o reposicionar la cultura fue entender nosotros desde el área en principio que teníamos una herramienta en la mano que nos permitía poner a las personas adelante, ponerlos en la primera línea, que sean nuestros verdaderos héroes. Y para eso entender cómo podíamos movernos con agilidad, desarmarnos y volver a construir una estrategia, como les decía, a la medida. ¿Y cómo conseguís agilidad? Bueno, yo creo que algunos puntos esenciales que pensaba hoy antes de la charla, creo que primero usando procesos. Lamentablemente, a ver, la comunicación interna no te permite estandarizar. Claramente, siempre que estandarices en comunicación interna te equivocaste de modelo. Todas las personas tienen ideas distintas, necesidades distintas, y ahí vamos, buscando para cada uno cuál es el dibujito que necesita. Entonces, así fue que nosotros creamos Estamos Juntos, junto con Dan, que fue una campaña que se centró especialmente en hacer acuerdos con las distintas áreas de la compañía para trabajar todos juntos en dar respuesta a qué necesitan las personas en este momento. Todas las personas de esta compañía, cada una de ellas. Y parece que se le cortó. Sí, te estaba por decir eso, conexión. No sabía si... Se quedó interrumpida, a ver. Sí, no sabía si a mí se había trabado la compu, pero de repente te vi que te estabas moviendo un poco y me di cuenta que no era yo. No. A ver. Vamos a esperar un ratito, a ver si logra reconectar. Dale. Vos, Marian, ¿hace cuánto estás trabajando en Unilever? Nosotros somos... Sí, somos agencia de comunicación de Unilever desde hace 3 años casi. Y bueno, los acompañamos en la estrategia, hacemos diagnóstico, el plan, y bueno, y en este momento estuvimos más metidos que nunca, ¿no? Porque la comunicación interna, como decía Marian, se volvió un factor como muy esencial y realmente fue muy dinámico. ¿Volví? Ahí está, sí, volviste. Ahí está. Bueno, no sé dónde me quedé, pero como les decía, no sé dónde fue que se desconectó, pero estaba hablando un poco de la construcción de una agilidad asociada a escuchar como punto de partida a las personas y ponerlas al frente de esta construcción. Estamos Juntos es una campaña extremadamente... Ay, se volvió a cortar.
Sí, últimamente hay muy mal internet. Sí, bueno, más Pero que Marian, como que beneficio. estabas contando, o algo que a mí me llegó, es que la comunicación interna en sí, no hay ningún proceso o receta para recomendar, sino es muy en base a los colaboradores que tenés en la empresa y Sí. la escucha, ¿no? Sí, lo más importante es poder hacer un diagnóstico antes de empezar a trabajar en comunicación interna, de escuchar, de preguntar qué necesidades hay, por qué canales se quiere comunicar la gente. Y como estaba contando Marian, en Unilever lo que se hizo fue trabajar con esto, acuerdos con todas las áreas. Hay encuesta de pulso anual y de diagnóstico también anual. Y Recursos Humanos también hace sus chequeos de pulso para entender. Y de hecho en Unilever, bueno, ya lo contará Marian, pero hay diferentes situaciones porque hay operaciones que siguieron trabajando y digamos, hay muchas comunicaciones para la gente que estaba en su casa, pero también hay un sector muy importante de la empresa que estaba al frente de batalla, ¿no? Abasteciendo los supermercados como una actividad esencial. Así que en ese sentido fue muy desafiante. Bueno, no, Ahora sí, temo ahí que se me está. vuelva a cortar, pero no entiendo porque internet no está funcionando bien, pero bueno, espero que no se corte. Nada, eso decirles. Creo un mensaje creo que es importante, que no sé si se escuchó y es que quería compartir con ustedes, y es no bajen los brazos. En términos de comunicación interna, es muy difícil transmitir el éxito de la estrategia, salvo en momentos críticos donde se busca el salvavidas por algún costado y ahí es donde se ve todo el camino que venís recorriendo hace tanto tiempo y podés generar una estrategia y la gente te responde, eso da cuenta que hay una construcción de largo plazo que permite que las personas construyan cultura con vos en el momento que más lo necesitan. Y además creo que es una herramienta esencial para las organizaciones. Como decías al principio, Marian, las organizaciones son conjuntos de personas. Y si el objetivo es hacer un bien al mundo, creo que lo inicial es escuchar a las personas que forman parte de tu organización para entender qué necesitan. Cuando se cortó recién lo que estábamos hablando con Belén es que también ustedes tuvieron el desafío, el doble desafío de tener una parte de la operación trabajando, además de que fue un sector muy grande en home office, digamos, y cómo las comunicaciones tenían que enfocarse con dos estrategias complementarias, ¿no? Es que definitivamente esta estrategia, Estamos Juntos, creo que fue un éxito porque fue exactamente a medida de cada público. Armamos artesanalmente acciones e iniciativas de manera articulada con las distintas áreas para responder a las necesidades de las distintas personas y que la gente que estaba en la fábrica tuviera la información que necesitara y las actividades que necesitaba y las motivaciones que necesitaba y la forma de aplacar el miedo, porque es un tiempo de mucho miedo. Y que el que estaba en su casa, que se sentía solo, tuviera un grupo de actividades para hacer, sintiera también la compañía. Las organizaciones también tienen esa obligación de hacer compañía. Entonces, en algún punto, empezar a también plantear internamente esto de arranco una reunión y no hablo de trabajo desde el principio. Conversamos, nos escuchamos, entendemos qué te pasa, cómo estás. Les voy a dar un ejemplo. El director general de la compañía a nivel mundial hizo una llamada general y en el medio de la llamada una persona escribió que se sentía muy triste directamente al chat y la gente automáticamente empezó a decirle, a pasar sus números de teléfonos para decirle, por favor, llámame por teléfono, yo te ayudo, no estás sola, no te sientas mal. Y realmente fue una forma de darnos cuenta que no, no es más que mirar a las personas y entender que hay que hacer algo a la medida de cada una de ellas, con todos los contextos distintos que la pandemia trae. Bien. Marian, ¿y qué aprendieron ustedes de su propia cultura en este proceso? Bueno, primero que la cultura es esencial para el clima organizacional. Que de esta batalla no salíamos si no hubiésemos tenido una estrategia de comunicación interna tan robusta, eso fue lo inicial. Lo del trabajo artesanal que les venía diciendo,
que tiene que ser un trabajo extremadamente creativo. Cada uno tiene una realidad, es muy difícil ponerse en los zapatos de alguien que tiene una completamente distinta. Pero ser eso, poder soltar, digamos, nuestra situación y poder ponernos en el lugar del otro, ser empáticos, entender cómo transmitir resiliencia y mirar a la organización de manera holística. Cuando hay personas en el frente no podés mirarlo desde un solo costado, entonces creo que mirarlo desde un lugar tan holístico nos permitió construir una cultura mucho más fuerte. Yo quiero decir algo que es muy importante, antes de que nosotros tuviéramos COVID, Unilever se sentía un poco desorientado en términos de qué cultura tenía, de cuánto de eso que claimeaba, que decía, se sentía y vibraba internamente. Entonces, nosotros con el equipo de Dan lo trabajábamos constantemente, ¿cómo traemos este termómetro? ¿Cómo lo medimos? ¿Realmente la gente lo está viviendo de esta manera o es una percepción de algunas partes? La resiliencia y la capacidad de repensarnos y de construir juntos esta estrategia desde todas las partes de la compañía y con Dan como aliado, nos permitió entender que había una oportunidad enorme, pero que la gente estaba ahí, esperándonos, esperando que nos desarmáramos y nos volviéramos a construir para estar a la medida de esta situación. Y Marian, si querés contar un poquito también cómo fue el trabajo de los líderes, ¿no? Cómo cambió el modelo del Town Hall, que eso fue muy, muy positivo también. Sí, la verdad que, bueno, nosotros teníamos un modelo clásico, se compartían resultados en reuniones presenciales y en algunos casos a distancia. Lo que vimos fue la oportunidad de empezar a hacer espacios de comunicación más próximos y más abiertos. Nosotros tenemos un sistema interno de comunicación y lo que hicimos fue empezar a compartir dentro de los resultados también situaciones. O sea, que el director general de la compañía pudiera contar cómo se sentía la gente, quién se siente bien, quién se siente mal, qué está pasando por este lado y qué está pasando por este otro, y no solo las buenas noticias en términos de números o las malas noticias en términos de números, sino también algo mucho más cualitativo y también poner al líder al frente de la respuesta a cada pregunta. O sea, que las personas tuvieran la posibilidad de hacer cualquier pregunta sin filtro y que todos lo pudieran ver, o sea, pura transparencia. Inclusive que un director general pudiera decir, mira, de esto no sé, voy a buscar la respuesta, y te voy a dar una devolución. Nos significó un montón más de trabajo porque claramente había cosas que quedaban sin responder, pero la percepción de la compañía fue increíble, cambió muchísimo, permeó en la cultura de la compañía esto de la transparencia, de no tengo miedo de decir la verdad, de las cosas nos pasan a todos, las mismas cosas nos pasan a muchas personas. Entonces eso nos permitió inclusive tomar el mando en un montón de situaciones. Nos pasaba, por ejemplo, que la gente se sentía abrumada por esto, como decía María, ¿viste?, de trabajar en la casa. Y un día el director general dijo, ¿quién labura en Unilever tiene la posibilidad de hacer y deshacer su organización personal tal como quiera? Vos sos protagonista de tu vida, con lo cual, si vos querés tener una reunión a las 9 de la noche y estar hasta las 12 del mediodía ocupándote de tus hijos, ese es tu modelo y está bien. Cada uno es protagonista de su vida en este momento y puede organizarla de la manera que quiera. Habilitar estas cosas también permitió que la gente se empoderara, tomara como el protagonismo de su vida, pudiera avanzar y salir del estado de congelamiento que nos tenía en el que nos tenía esta situación. Y bueno, a partir de ahí lo empezamos a hacer este espacio cada 15 días y la gente lo espera con ansiedad. Bárbaro. Nosotros recibimos algunas preguntas por mail de gente que se inscribió antes, que podemos ir como respondiendo e invitamos a todos los que nos quieran mandar preguntas al chat, que quieran preguntarle a Marian o lo que sea. Lo que nos preguntaban es recomendaciones para una empresa PYME que quiere fortalecer su comunicación en este momento, ¿no? ¿Cómo aplicar por ahí cosas que charlamos para empresas multinacionales en una PYME? Bueno, yo creo que en principio puntos importantes es escuchar a las personas. No creo que tengan quizá encuestas de clima organizacional o de comunicación interna, pero hoy existen herramientas. Nosotros con Dan trabajamos en construir una herramienta inclusive mucho más local y más pequeña para poder escuchar realmente lo que tienen las personas para decir.
Me parece que ese es el punto de partida, tener un diagnóstico claro, poder analizar cuál es la situación en la compañía en la que trabajás. Eso por un lado. Después, por otro lado, articular. Creo que articular con cada una de las áreas, con cada una de las personas, por más pequeña que sea la empresa, todos tienen un servicio para sumar, y creo que hacer un mix de todos esos servicios o esas propuestas también hacen hacer algo más robusto y enriquecedor. Y no hagan procesos estandarizados. Sean ágiles, pero no hagan modelos estandarizados. El éxito de este programa fue, y creo que es en cualquier tamaño de empresa, es hacer el trabajo artesanal y creativo enfocado en las distintas personas. Sí, perfecto. Por ahí lo que nosotros, yo como PyME también lo que veo es que por ahí estamos con tantas urgencias y por ahí sobre todo en empresas familiares, que fue otra cosa que nos preguntaron, del día a día, de facturar, de sobrevivir inclusive, que nos cuesta tomarnos el tiempo para prestar atención, para escuchar, pero creo que hay que pensar y ponerse en el lugar de nuestro consumidor, ¿no? Porque si yo voy a una cadena de café, por ejemplo, que sea para retirar, o una panadería que está abierta, y la persona me trata mal, yo voy a decir, esta panadería, este local o esta marca es mala, no me gusta, no quiero volver más. No voy a empatizar con que quizás esa persona está pasando por un mal momento, está enojada con su jefe. Entonces, es nuestra responsabilidad como líderes y como los que tenemos responsabilidad sobre ese espacio, de promover la salud y el bienestar de las personas para que también puedan responder bien ante nuestros consumidores, ¿no? Digo, casi si lo pensamos en términos 100% pragmáticos. Después no sé, Bel, si tenés más preguntas. Sí, acá me llegaron un par por mails y también otras por el chat de forma privada. Acá Carla Espinosa consulta, ¿qué tipo de acciones de comunicación interna recomiendan para conectar con los empleados que ya están desde la casa, pero que ya muestran signos visibles que el Zoom fatiga, creo que quiso decir? Sí, hay fatiga de Zoom, sí. ¿Qué otros formatos han explorado? ¿Querés responder, María? ¿Querés que responda yo? No, yo no tengo problema en responder. Sí. Unilever tenía un problema enorme en este punto, y era que tenía un montón de canales y todos funcionaban a media máquina. Y entonces cuando todas las veces que antes de COVID nos planteamos repensarlo, siempre venía alguien y decía, no, pero a mí la cartelera me encanta, no, pero a mí no sé qué. Bueno, siempre era la discusión. Finalmente, lo que nos permitió esto es lo mismo que estás diciendo vos, o sea, la persona que hizo la pregunta, Carla. Sí. Nos permitió medirlos. Entonces, lo que hicimos fue, Estamos Juntos nació con la idea de utilizar todos los canales que nosotros teníamos, y en la mitad del camino nos empezamos a dar cuenta qué canales tenían un éxito absoluto y cuáles eran tibios. Y los que eran tibios, directamente los eliminamos. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Nosotros teníamos un newsletter quincenal, lo miraban pocos, y lo que pasó, y teníamos 545 mails que mandaba Recursos Humanos. Entonces lo que hicimos fue invitar al equipo de Recursos Humanos, finalmente, a construir con nosotros este newsletter y hacer un espacio que sea fijo para ellos. Este newsletter hoy sale de manera semanal, y tiene un impacto, pero es exitosísimo. De hecho, no lo vamos a poder sacar porque la gente lo anhela, inclusive cuando los movemos a otra plataforma a partir del newsletter nos va muy bien, y ese es el caso de Yammer. Nosotros teníamos una red interna que trabajábamos también de manera un poco tibia, y lo que nos pasó fue que cuando a través del newsletter traccionábamos a las personas a integrarse a alguna actividad dentro de Yammer, lo hacían, y lográbamos la interacción, que para mí no es menor. Siempre pensé que la comunicación con éxito era la que te traía una respuesta del otro lado. Entonces, creo que esos dos ejercicios nos funcionaron muy bien. Desde mi lugar te puedo decir que el mail dejó de ser una herramienta de comunicación interna eficiente. Tener 50 Zoom por mes, pero digo, tener 5 Zoom por día más 400 mails es imposible, no tiene ningún sentido. Entonces lo que me quedó claro a mí, y lo que analizamos, justo tuvimos una charla con Marian hace poquito sobre esto, es qué bárbaro, el mail dejó de ser esencial. ¿Cómo cambió todo? Sí.
Y también, volviendo siempre a lo de la escucha, ¿no? Pero realmente preguntar qué canales quieren usar, porque a nosotros nos ha pasado en otras organizaciones que la gente dice que quiere usar WhatsApp, y por ahí a uno no le gusta, o le parece que es informal, o porque no lo puede medir, pero si la gente te pide que quiere comunicarse por WhatsApp, digo, usarlo. No sé, digo, y también lo de la fatiga del Zoom es un trabajo que creo que hay que hacer mucho con los líderes, ¿no? Para no generar reuniones, como para ser eficientes en las reuniones que se hacen, organizadas, y no hacer como la reunionitis, no trasladarla al Zoom, ¿no? Que es como un gran flagelo corporativo. Acá, chicas, mil gracias. Creo que son súper claras. Francisco Briceño pregunta, ¿cómo se aseguran de la efectividad y eficiencia de su sistema de comunicación interno? Y también, con la información que van recogiendo, escuchando a las personas, ¿qué hacen? ¿Tienen algún modelo de intervención en crisis? ¿Querés que conteste yo? Sí, ¿querés contar del comité de crisis? Sí, tenemos un comité de crisis, tenemos un espacio enfocado también con servicio médico, tenemos un comité de asistencia psicológica, digamos, lo que hicimos tal cual, hicimos una escucha muy fuerte y hace muchos años que la hacemos, lo que hicimos fue construir una respuesta para cada una de las situaciones críticas que teníamos, con lo cual en ese sentido nosotros tenemos una respuesta para cada situación y en los momentos en los que no tenés una respuesta, siempre levantar el teléfono, llamar a esa persona y escucharla te permite generar una solución bien artesanal que va a dar sentido del otro lado. Marian, ¿querés completar con algo? Sí, la verdad es que el input este también tiene que ser como día a día, ¿no? Tiene que ser muy dinámico. Si bien en Unilever hay como dos instancias anuales de medición de pulso y de diagnóstico de comunicación interna, qué hacemos, qué procesamos, qué trabajamos, qué implementamos y que son los principales insumos de la planificación anual, hoy hay que ser más flexible, digo, hay que hacerlo como se puede y en eso creo que los líderes son claves para hacer estas mediciones en sus equipos. Y trabajamos mucho como también en equipo con las áreas, ¿no? Porque, por ejemplo, con las plantas, las personas que están en la planta tienen el pulso de sus compañeros. Y nosotros trabajamos con ellos y alguien está con el micrófono, parece. Karina. Ellos son los que nos levantan los puntos y bueno, ahí es donde son. Digo, es más flexible, ¿no? No hay tanto modelo ni es programado. Quiero dar un ejemplo rapidito. Hace un tiempo estábamos en un town hall y una persona le hizo una pregunta al director general que cambiaba de posición y se iba a una posición regional y le hablaba de cómo se sentía, cómo se iba a sentir en una determinada situación, como moviéndose de un país al otro. Y el director general se puso a llorar. Y porque estaba extremadamente emocionado, es un pibe que es argentino y se estaba yendo a Brasil, extrañaba mucho a su familia, y le dijo, la verdad es que no lo sé, y no soy una persona de otro planeta, me pasan las mismas cosas que te pasan a vos, y voy por la vida tratando de resolverlas, y espero que Unilever te dé tantas cosas como me dio a mí, pero cuando no encuentres la respuesta, levanta el teléfono, del otro lado vamos a estar ahí para ayudarte, no tenemos todas las respuestas, mirá lo que me está pasando, a mí Unilever no me responde, no me puede dar respuesta por esto, pero sí sé que voy por un camino y que tengo una espalda atrás que me acompaña, entonces en algún punto digo, cuando vos escuchar te puede traer una respuesta que está buena, te puede traer una respuesta que está mal y te puede traer una respuesta que es un problema para el cual no tenés un... Pero escuchar para mí es el punto de partida y eso te pone en otro lugar. Como que hablan de una co-creación del área junto al colaborador o al cliente, como que involucrarlo más en la comunicación interna, ¿no? Es definitivo. Para mí si me preguntás a mí, yo siento que este contexto permitió la definitiva y obligatoria coherencia entre el decir y el hacer, y las personas necesitan estar al frente de estas estrategias. Definitivamente tuvimos que articular, co-crear, co-construir
para poder dar una respuesta. Genial. Acá Flor Escalante consulta, ¿podrían contarnos un poco más sobre las estrategias de diagnóstico? Sí, las estrategias, como decíamos, fueron día a día, ¿no? Como es un pulso que lo toman los líderes. La estrategia de diagnóstico es una estrategia fija que tiene una instancia de diagnóstico de global, una instancia de medición de pulso, y después estas estrategias se hicieron encuestas ad hoc, pero en general es algo que es muy dinámico, digo, cada área también tiene que hacer sus propios diagnósticos y sus propios pulsos, ¿no? Sí, también lo que yo creo es que más allá de lo que viene estandarizado, si vos trabajás en una pyme, mapeás a las personas, levantás el teléfono y consultás o mandás un mail con 5 preguntas. A lo que voy es que si el objetivo es escuchar, no importa el modelo que tengas, o armás una herramienta de Google, o llamás por teléfono, mandás un mail, nosotros hoy tenemos herramientas globales que son muy pro, y también todavía seguimos mandando el acuse de lectura de determinadas cosas, digo, todas las respuestas son parámetro, pero lo que entiendo es que preguntar siempre, del modo que sea, sirve. Sí, totalmente. Y sobre todo, y estar abierto a actuar en consecuencia, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo cuando es en una empresa más chica, donde esa respuesta va a ser más esperada también, ¿no? Que cuando uno responde una encuesta. Y acá sí, tal cual. Y además también es como una oportunidad de mejora que tiene la empresa a partir del input que pueden traer las personas también. Acá también les hago otra consulta que hace Constanza Cartelli, perdón. La conocemos a Constanza. La conocemos bien. La conocemos muy bien a Constanza. Trabajó con nosotros, trabajó muchos años en Unilever. Ah, impecable. La queremos mucho. Acá consulta, ¿cómo lograron acercarse a los empleados de fábricas en un contexto donde la comunicación viró a lo virtual? En un contexto tan desafiante, ¿cómo siguen potenciando el orgullo de pertenencia en un momento donde lo virtual borra los límites de la agenda laboral? ¡Qué poética! Escriben muy bien. Mirá, Cot, la verdad es que lo que hicimos fue, como decía al principio, hicimos una estrategia medida. Para la gente de planta se vio completamente distinta. Necesitamos mostrarle la esencialidad de su existencia, pero no solo por la compañía, porque la compañía obviamente tenía que seguir operando, pero también por un objetivo mayor que tiene que ver con la familia, los amigos, la comunidad, tener un propósito. Digo, fue un buen momento para poner el propósito en acción. No se sintió tan lejano por eso, porque Unilever venía construyendo hacía muchos años el tema del propósito. Y creo que enfocamos muchísimo en la prevención, la verdad que no fue solo contarles una historia, sino que la respuesta para ellos fue, te vamos a cuidar, y eso hicimos, ¿no? Extremamos muchísimo, Unilever tiene protocolos de prevención súper, súper, súper exigentes, y los extremamos muchísimo, inclusive extendimos muchos de esos protocolos para sus hogares, mucho más allá de lo que el gobierno determinaba, nosotros lo que hicimos fue buscar la forma de cuidarlos. Ellos necesitaban que nosotros los cuidáramos. Y desde ahí fue que logramos llegar a ellos. Usamos herramientas que son mucho más sencillas, como lo es un chat de WhatsApp, como es la cartelería presencial que tienen en la planta. Y lo que hicimos fue empezar a construir charlas diarias, charlas con el líder de cada planta, donde pudieran externalizar todo lo que estaban viviendo, y con un servicio médico presente para que pudiera dar respuesta a las necesidades de cada una de las personas ahí. Y bueno, estamos ahí, digamos, todos los días acompañándolos. Inclusive estamos construyendo en este momento una campaña, estamos en medio de la construcción de una campaña para reforzar un poco esto, y que no aflojen, Muy bueno fue la acción de las cajas, ¿no? Que era para acompañarlos para que no se tengan que preocupar por las compras. Si quieres contar. Sí, desde la compañía se definió hacerles una entrega de una caja
no, fueron como 3 cajas, pero digo, una cantidad de productos enorme para que pudieran tener todos los productos esenciales en su casa, no se tuvieran que preocupar por las compras, lo mismo con los traslados, antes de que el gobierno lo definiera, nos ocupamos de los traslados, de los materiales de prevención, les dimos barbijos, guantes, para que tuvieran en sus casas elementos de higiene esencial. Nada, lo acompañamos desde muy cerca. ¿Y cómo logramos mantenernos? La segunda pregunta que decía Belú, de la parte de Coti. El orgullo de pertenencia. ¿Cómo lo siguen potenciando? Yo creo que el orgullo vino por esto, porque finalmente hicimos una estrategia tan artesanal que cada uno se sintió identificado desde algún lugar, y entonces eso les hizo sentir que estaban en el lugar indicado. Unilever tiene que poder hacer eso. Tiene que poder construir una propuesta distinta, porque lo esencial de esta compañía y lo que la hace exitosa es la multiplicidad y la diversidad de personas. Entonces, poder dar respuesta a cada una de esas ideas, sentimientos, proyectos, frustraciones, eso fue lo que motivó el orgullo y lo que lo sigue motivando. Genial, gracias. Creo que su experiencia de ambas son lo más, y no, yo me estoy llevando un montón de aprendizajes mismo para llevarla a la organización. No sé si alguien más tiene alguna duda, aprovechar a las chicas que están acá para que nos sigan contando un poco más cómo hacen las cosas. Ya estamos llegando a la horita de webinar, así que se van a empezar a cansar. Pero bueno, si no, chicas, no sé si ustedes quieren contar algo más o cómo se sienten a todo esto. No, yo sí, como para ir cerrando, les ofrezco desde mi lugar, tengo LinkedIn, nada, contactarme si tienen consultas, no tengo problema de darles una mano, por lo menos desde mi experiencia. He vivido, lo que dije al principio, he vivido muchas frustraciones. Hay que ser muy resiliente para trabajar en comunicación interna, pero nada, creo que hace sentido, que es un área que hace mucho sentido a la organización, definitivamente. Sí, me sumo al agradecimiento también y me pongo a disposición, dejo ahí también mi mail. La verdad es que sé que las pymes y las empresas chiquitas están pasando un mal momento, y que no parezca que hacer comunicación interna o hablar de cultura es un lujo, sino que véanlo como algo que les va a generar más valor y que también va a hacer que tengan un mejor día a día, ¿no? Trabajar en el ánimo, en las emociones, en escuchar, va a hacer que todos la pasen mejor, y seguramente también que tengan mejores resultados. Bien, chicas, muchísimas gracias por estar acá, por compartir todo lo que vivieron, sus experiencias, todos sus aprendizajes. Ahí, Marian, puse tu mail en el chat, así que por gracias. Si alguien más tiene una duda o se quieren contactar con vos. No, gracias. Yo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos también los que participaron. Gracias a todos. Cuídense. Sí. Bueno. Un beso grande. Gracias. Chao, chao.